¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, amigos, les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android que no requieren conexión a internet. Perfectos para cuando sales de viaje, para cuando estás en la escuela o sencillamente cuando te cortan el internet por exceso de pago. A mi parecer están bastante buenos. Antes de continuar, te invito a que te unas a mi canal de WhatsApp. Estamos por llegar a los 4000 seguidores. Al seguidor número 4000 le vamos a dar de premio un chanclazo en la espalda. Únete para llegar a los 4000 seguidores y bueno, espero disfrutes los juegos, el video y a darle, que esto es mole de olla. Este es un videojuego como de peleas, aventura y kung fu. Está bueno porque tu personaje tiene diferentes tipos de ataque y hasta se puede convertir en Super Saiyajin y hacer un ataque súper rápido. En el modo aventura irás avanzando por el escenario poco a poco hasta llegar al final y pasar al siguiente nivel. Lo único que no me gustó de esta modalidad es que es hasta cierto punto un poco repetitivo. Simplemente avanzas, aparecen nuevos enemigos, pero como que no pasa nada muy relevante. En cambio, si entras al modo peleas así rápidas, pues acá está más chido porque pues no estás avanzando, simplemente los enemigos vienen a ti y tienes que aguantar lo más que puedas, como survival. Y básicamente eso es todo. Hay varios personajes, cada uno con sus técnicas, recomendados si te gustan los juegos de peleas. Un videojuego de peleas uno contra uno, pero con personajes pixelados, o más bien con personajes formados por cubitos. Podrás utilizar diferentes personajes y cada uno tiene sus estilos de combate. Es una jugabilidad sencilla, ya que solamente tienes un botón para cubrirte y tocando en pantalla o haciendo slides es como haces los otros movimientos, pero aún así se siente bastante fluido y sí sientes que tienes buen control del personaje. Y lo más divertido de todo es la modalidad de juego principal, que es una especie de modo supervivencia en el que vas derrotando enemigos y vas avanzando, pero todo con una misma barra de vida. Así que si el primero te dejó bien manguereado, con el segundo vas a llegar bien manguereado. Y lo más gracioso de todo es que como son personajes hechos por cubitos, se te van rompiendo las piezas y te puedes quedar sin patas, sin brazos, o tu personaje va perdiendo su forma. Y lo gracioso es que, por ejemplo, te puedes quedar en una sola pata y ya solo puedes dar cabezazos, ya ni siquiera te puedes cubrir. Podrás desbloquear nuevos personajes, también hay modo uno contra uno, y básicamente eso es todo. Videojuego de peleas recomendado. Un videojuego de peleas de Stickman, pero con personajes inspirados en distintos universos, tanto del anime como de algunos mundos de películas. Seguramente, viendo la lista de personajes, encontrarás muchos bien conocidos. Tendrás tres diferentes modos de juego: un modo torneo en el que irás clasificando hasta la final y pues si ganas te llevas la copa. También tenemos un modo campaña o aventura, que pues no es otra cosa más que ir enfrentando a un enemigo y luego pasas al siguiente nivel, otro enemigo y así, como si fueran niveles. Y el modo batalla rápida. En cualquiera de estos tres modos vas a ganar dinerito y es con este dinero con el que puedes comprar nuevos personajes o mejorar a los que tienes. Tiene unas mecánicas de juego bastante rápidas, la verdad es que sí se siente divertido y muy veloz. Y lo mejor de todo, como es bien ligerito, corre en prácticamente cualquier celular, incluso los gamas patata. Recomendadísimo. Seguro pensaste que todos los juegos en este top iban a ser de peleas, pero no, nene. Aquí hay uno de estrategias bien interesante y divertido. Te encuentras en una pequeña aldea y en esta aldea puedes construir diferentes cosas. Una torre central, que sería la que define el nivel general de tu aldea. Torres de defensa que van a atacar a los enemigos. Y también unas pequeñas casitas que te darán más dinero durante cada ronda. Tú decides cuándo comenzar la batalla. Los enemigos empiezan a acercarse y tú tienes que ir a atacarlos. Gracias a tus torres de defensa, pues también vas a poder defender la aldea y también gracias a tu superpoder. La idea es que vayas eliminando a los enemigos y pasando todas las hordas. Cada que terminas una horda, ganas dinero y tú decides cómo administrar tu dinero. Una vez que concluyas todas las hordas, puedes pasar al siguiente nivel, que será un escenario un tanto distinto, con diferentes entradas y más enemigos. Pero la premisa es la misma, tú vas construyendo tu aldea. Vas a poder mejorar a tu personaje y desbloquear nuevos hechizos. Además, el juego se ve bastante bonito y vale 100% la pena jugarlo. Recomendado. Otro videojuego de estrategias y combates. En él vamos a tener una campaña por niveles, pero tenemos dos reinos distintos. Tú eliges en cuál reino quieres empezar a jugar y vas a pasar todas las misiones de ese reino, aunque en cualquier momento puedes cambiar al otro reino. Cada reino tiene diferentes personajes y diferentes estilos de pelea, pero más o menos es lo mismo: arqueros, espadachines, monitos con pistolones y algunos más potentes, incluso algunos que tienen magia. Cada uno de estos requiere una cierta cantidad de dinero para ser spawneado en el mapa y tú lo
los tienes que acomodar como mejor te convenga. Según el nivel, tendrás un presupuesto y tienes que organizarte lo mejor posible para derrotar al enemigo. Muchas veces será más importante la estrategia que usas antes que las tropas que colocas. Y lo mejor de todo es que en medio de la batalla tú puedes elegir a uno de tus personajes para ponerte a jugar en primera persona, y esto pues ya la verdad es que lo hace más entretenido. Además tenemos el modo libre, donde puedes hacer todo tipo de creaciones, las ciudades, las tropas de ambos reinos, y aquí hasta pudieras jugar con algún amigo uno contra uno si es que se ponen de acuerdo. Un juego de estrategia bastante entretenido. Este es un videojuego que combina mecánicas Endless Runner y también de un juego RPG. Tu personaje corre por un escenario muy al estilo de Temple Run, y en el camino te vas encontrando cofres a los cuales les tienes que dar un riatazo para obtener el dinero y, lo más importante, enemigos. A estos enemigos los vas a atacar por medio de slides con tu espada. Puedes hacer slide para arriba, para abajo, izquierda, derecha o en diagonales, pero el enemigo obviamente también te va a atacar y se va a defender, así que si el enemigo por ejemplo te ataca de la izquierda, pues tú le contrarrestas con la derecha. Siempre será el ataque opuesto para contrarrestar el ataque del enemigo. Eso sí, tienes que ser bien ágil porque los enemigos, mientras más vas avanzando, pues más picudos se ponen. Y luego ya se agarran a puros espadazos, riatazos, y de pronto tienes que hacer doble clic en pantalla para esquivar los ataques especiales del enemigo. Incluso toparás algunos jefes, y conforme vas avanzando puedes subirle de nivel a tu espada para que seas más picudo, y pues obviamente se va poniendo todo más difícil. Lo mejor de todo, tiene unos gráficos de muy buena calidad y definitivamente es un juego bien divertido, recomendado. Un videojuego más de peleas, pero de verdad este es una joyita, no sé cómo nunca antes lo había visto. Tengo entendido que es un videojuego de un youtuber, pero de verdad que ese youtuber se la rifó porque el juego tiene una calidad increíblemente buena. El único personaje que vas a poder utilizar es al youtuber en cuestión que te estoy diciendo. Pero este youtuber se encontraba bien tranquilo en su casa cuando decidió que humildemente quería derrotar a todos los iconos de la historia para así él poder ser el icono supremo. Y así es como empieza la cosa. Lo interesante es que el juego está en español, tiene diálogos muy bien desarrollados y con mucha comedia. Y por ejemplo, el primer personaje al que te enfrentas es algo así como el Dalai Lama, pero obviamente le han cambiado el nombre. El tipo está todo pacífico y te dice que utilizará su técnica de no violencia, pero a media partida estoy enfadado. Y una vez que ya está enojadito, pues ya no hay vuelta atrás, el vato se pone bien violento y aquí es donde empieza la verdadera pelea. Lo chido es que cada personaje tiene sus técnicas únicas con diálogos especiales para cada momento. Por ejemplo, tu personaje principal cada que suelta un gancho dice humildito, y los otros pues según el que te estés enfrentando tendrá sus técnicas únicas. De verdad que es un videojuego súper bueno, te enfrentas a personajes súper interesantes, personajes de la ciencia, personajes de la historia, personajes modernos. Luego ya en el camino vas a poderle cambiar la ropa a tu personaje, además que los controles son bastante buenos, tienes técnicas especiales, combos y hasta tienes un sistema de logros para ir desbloqueando. De verdad, una joyita 100% recomendada. Puesto número 1, y ya para cerrar este top, un videojuego en el cual tenemos una especie de aeronave, pero de papel. Está toda chaqueta nuestra aeronave y casi no llega lejos, pero obviamente en el camino iremos consiguiendo moneditas, piezas de reparación, y vamos a poder cambiar las piezas a nuestra nave, ya sean las alas, el timón, los estabilizadores, y obviamente ir subiendo las performances de cada pieza. La idea es que pases los niveles, pero obviamente habrá unos niveles más largos que otros, y pues algunos cuesta mucho llegar al final del escenario, ya que en el camino pues tienes que pasar por unas especies de escapes de aire o no sé cómo decirle, y esos son los que te ayudan a elevarte. Así que es una combinación de todo. Tienes que tener muy bien preparada tu nave, dirigirla muy bien, ir cuidando el desgaste de cada una de las piezas, ya que medio camino se te puede romper un ala. También cuidar cómo la balanceas y pues obviamente tomar los tifones de viento para que puedas subir. Y lo más importante, las monedas para que puedas conseguir mejoras. Un juego bastante entretenido, definitivamente recomendado. Y bueno amigos, yo por acá dejo este video. Si te gustó deja tu like, si no dislike. Nos vemos en la siguiente. Siguiente y con dijero.